mi reflejo, el reflejo de mis sueños. Cuando sueño como un beso se transforma. ¿Mi amor? Te quiero. ¿Qué te pasa? Te quiero. A ver si lo podemos salir un momento. No necesito hablar contigo. Ay, fue un golpe muy fuerte para mi madre. No creo que pueda reponerse. Te juro, a veces no entiendo a mi padre. Me juró que no volvería a buscarla. Max, me da muchísima pena escuchar todo eso. Por eso fue que me molesté tanto con Linda, porque me daba mucho coraje ver cómo no le importaba el dolor de los demás, y por eso fue que le pedí que se fuera de la casa. A veces siento que me ahogo con tantos problemas que hay en mi casa. Por eso necesitaba verte, María. María, tú eres mi único consuelo. Necesitaba sentirte, escucharte. Necesitaba oler el aroma de tu piel. Te juro que si no estuvieras en mi vida sería un total infierno. Max, me duele mucho que sufras. No sé cómo reconfortarte, porque yo sé que lo que acaba de pasar entre tus padres es solamente el inicio. Es tan difícil perdonar la traición. Es muy doloroso saber que el hombre que amas te ha engañado. Sí. ¿Tú aún no me perdonas? Tengo miedo. Tengo mucho miedo de que me vuelvas a engañar. De que me vuelvas a lastimar. Max, han sido tantas promesas sin cumplir que mi orgullo y mi mente me dicen que me debo de alejar de ti. Pero mi corazón no, porque mi corazón me grita que te ame, que te perdone. Confío en ti. ¿Sabes? A veces en cuestiones del amor hay que saber escuchar al corazón. Sí, aunque sus deseos no tengan futuro. Porque eso es lo que yo siento. Okay. A tu lado no tengo ningún futuro. Ok. Entonces estamos en la misma página, ¿no? ¿Por qué? María, yo sin ti tampoco tengo futuro. Max, le tengo miedo a Jimena. Es perversa, es una mala persona, de verdad. No creo que sea tan fácil que se aleje de ti. Ven, vamos. María, quiero que sepas que... Es más, yo te juro que cuando nazca ese bebé yo me voy a divorciar de Jimena. ¿Realmente crees que vas a tener el valor de abandonar a tu hijo? ¿Crees que lo vas a poder hacer cuando lo tengas en tus brazos? No, Max. No quiero hacer sufrir a una criatura que viene en camino. Mira, yo creo que lo mejor sería que termináramos y que nos olvidemos ya de este sueño de amor que un día tuvimos. Es que yo no pienso dejar a mi hijo, María. Yo no pienso dejarlo a él. Yo no pienso abandonar a mi hijo. Oh. Yo pienso abandonar a la mujer que me engañó. ¿Ok? Mi hijo sufriría más si sabe que yo no amo, a su madre. Que al contrario la detesto con toda mi vida porque lo único que hace es utilizarlo para mantenerme a su lado. Además porque María, mi amor por ti es más fuerte que eso. Porque te amo con toda mi vida, eres la única mujer que he amado en toda mi vida. Quiero que lo sepas y no voy a renunciar a ti. No sé, no creo. Oh. No creo que estemos haciendo bien. Michelle, nuestros hijos necesitan crecer en un ambiente sano y no lleno de odio. Es por mi hijo que necesito alejarme de Jimena. Oh, quiero que sepas que no voy a renunciar a ti. No lo voy a hacer. Voy a hacer lo que sea para que me creas. Voy a hacer lo que sea para que me creas porque te amo con toda mi vida. Pero es que a veces no... Oh, a veces no siento que me amas igual que antes. ¿De verdad lo crees? Max, ya si fuera no estaría aquí.
estaré ahorita aquí a tu lado. Yo te amo. Te amo, te amo, te amo. Yo también te amo. Y lo único que deseo es poder estar a tu lado el resto de mi vida. Yo también extraño tu aroma. Extraño tu piel. Tu mirada. Te amo tanto, mamá. Yo también. Y solamente espero. Espero que un día podamos ser felices. Sin ningún temor, sin ningún remordimiento. Que un día tú y yo podamos formar una familia con mucho amor. Porque eso es lo que más me une a ti. Lo que más me une a ti es la promesa del triunfo del amor. A partir de hoy te entrego el corazón. Mis secretos, mi destino y mi ilusión. Cada lugar, cada rincón, mi locura y mi razón. A partir de hoy te digo que te amo, que no puedo estar sin ti. Mi cielo. Promesa del triunfo del amor. Sabes, no me alegra la muerte de Linda, a pesar de lo mal que hizo. Yo traté de ayudarla, pero fue imposible. Ahora solamente le ruego a Dios que la ayude a encontrar la paz. Michelle, no te pongas así, mi amor. Mira, tú fuiste una muy buena amiga y eso me consta. Desgraciadamente, en esta vida hay personas que no se dejan ayudar. Ay, Max, es que ha sido una tragedia tras otra. Primero la muerte de Juanjo y ahora con la muerte de Linda, ya yo no sé. Ah, Michelle, tranquila. Sabes, me voy a aceptarlo, pero lo que hizo mi padre causó mucho dolor. Mucho dolor. Doña Milagros no puede aceptar que Juanjo esté muerto. Ay, todo esto es tan doloroso, Max. Mi cielo, me imagino. Pero no es fácil para una madre aceptar la pérdida de un hijo. Sabes, quiero hacerte una confesión. Algo de lo cual me acabo de enterar hace poco. Mi madre, antes de casarse con mi papá, tuvo una hija. Una hija la cual extravió. Y a pesar de estar buscándola todos estos años, no la ha podido encontrar. ¿Doña Victoria perdió una hija? Sí, así es, ella misma me lo dijo. Incluso me enseñó los informes que tiene archivados sobre la búsqueda. Hola, Max. Hola, Nati, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien. Y bueno, ¿qué no? ¿No te sorprendes? ¿Tal parece que lo sabías? Sí, ya lo sabía. Pero tu madre no perdió a esa hija, Max. La abandonó. La abandonó porque la estorbaba. ¿De qué hablas? Mi amor, ¿por qué?
¿Cómo te atreves a hablar de algo que ni siquiera conoces y así de esa forma? Max, ¿qué te pasa, María? ¿No sé lo que te pasa? Mi amor, ¿estás bien? No, Max, no pasa nada. Max, comimos en la calle y algo le cayó mal. Ya sabes, las quesadillas, los pambazos, algo. Pero yo voy a la farmacia, regreso. Sí, ven. No, mejor aún. Mi cielo, regreso, voy a por un doctor, ¿sí? No, Max. No, necesario. Amor, ¿cómo que no es necesario? Mira cómo estás, ¿qué te pasa? Ay, no es para tanto, Max. Solo necesita descansar. Si te sientes más tranquilo, vamos a la farmacia a comprar algo. Bueno, yo te acompaño, ¿sí? Sí. No, seguro que no crees que te lleve al doctor. No, estoy bien. Bueno, si quieres te llevo antes de ir a la oficina, no pasa nada. No, vete tranquilo. Anda, Max, vámonos. Ándale, acompáñame. Ok, está bien. Ok, bueno, yo tengo que ir a trabajar, sí. Yo ahora te paso a ver cómo sigues. Pasa nada. Vamos, sí. Nati, te encargo de dormir, ¿no? Sí, no te preocupes. Pero ¿seguro vamos? ¿Estás bien? Muy bien. Ok. Ay, no voy a poder ocultar mi embarazo por mucho tiempo. Ay, no sé qué voy a hacer.